Muy buenas noches a toda la gente de San Lorenzo. Bienvenidos al 18º asado por la vuelta a Boedo en el Polideportivo Roberto Sando. Previo Lorenzo Nasa. No plaza, previo Lorenzo Nasa. Gracias a todos por estar acá. Muchísima gente conocida, otra no tanto, pero son de San Lorenzo y eso es lo importante. Recién me decían por ahí, che, siempre esta gente es la que banca la vuelta a Boedo, y sí, seremos aproximadamente 600 o 700 personas que estamos siempre juntos por esta vuelta a Boedo, que nos tiene tan pendientes de muchísimas cosas como este mismo polideportivo, como este hermoso predio Lorenzo Nasa, que esperamos que próximamente, en las próximas semanas, el club pueda retomar las obras que estamos esperando y que están demoradas desde hace un año, justamente cuando se terminó de instalar este techo. Y esperamos que pronto la empresa pueda pedir los permisos de obra para que podamos ver en Avenida La Plata cómo comienzan las obras. Y eso va a depender de muchas cosas. Una de ellas es el metro cuadrado que cada uno puede aportar. Quien hoy quiera aportar un metro cuadrado lo puede hacer porque tenemos una mesa destinada para eso mañana en el estadio desde las 3 de la tarde y durante todas las semanas en cualquier sede del club o en la Casa de la Cultura Sanlorencista, donde se están entregando los cambiantes socios refundadores a aquellos que ya pagaron la totalidad del metro cuadrado, y así sucesivamente se van a seguir entregando también. Estamos un poco atrasados por algún tema que hubo en la impresión de los carnés, pero ya nos vamos a poner la día. Y hoy justamente antes de venir para acá me tomé unos minutos en esta víspera del 15 de noviembre, que estamos a punto de cumplir 2 años de aquel famoso ya 15 de noviembre en la legislatura porteña, y realmente me tomé unos minutos, exactamente 1 hora y 10 minutos, que es lo que duró la transmisión de la ciudad, el cable, la transmisión por cable de aquella votación histórica en la legislatura porteña. Y realmente estaba colmado el recinto de la legislatura. ¡Villar! Después, como le gusta a él, lo vamos a hacer subir al escenario para que diga alguna palabra. También compartir un nuevo asado por el regreso a Avenida La Plata, la alegría enorme de saber que todo este grupo de la subcomisión del hincha está respaldado por todos ustedes, que en cada asado han venido a poner el corazón, a ponerle esas ganas y esa forma de ver las cosas para que San Lorenzo vuelva a su lugar en el mundo. Hoy estamos en un lugar que parece mentira. 10 años atrás estaba ocupado o mal ocupado por un baldío
y era el lugar que Cacciatore nos había arrancado allá por 1980. Y nosotros estamos recuperando, hemos recuperado primero este espacio hace 7 años, con la fuerza de la gente, porque yo recuerdo, y no es político esto, pero recuerdo el ninguneo que nos hacían los que gobernaban la institución, cuando nos decían que éramos los loquitos de la plaza, y nosotros le respondimos militando primero la recuperación de este espacio, que son 5.000 metros cuadrados que pertenecen a la gran historia de San Lorenzo de Almagro. Y recuerdo cuando le decíamos eso que dice la gente, que estamos re locos, que estamos dementes, no le damos bola a los dirigentes, la vuelta a Boedo, la banca a la gente. Y cuando le cantábamos eso, nació una mística de toda la gente de San Lorenzo que venía a recuperar este lugar, nuestro lugar en el mundo. Y eso es lo que muchos no entendieron nunca, y que ahora estamos pisando nuestro suelo, el mismo suelo que habían ganado los dirigentes históricos de San Lorenzo para nuestro querido club, el mismo lugar donde estaba la tribuna visitante, el mismo lugar donde debajo de esa tribuna visitante estaba la cancha de Bolo Celta, estaba alguna parrilla para comer un asado. Esto es la identidad que nosotros estamos recuperando para los tiempos, estar en este lugar. Y hace dos años a esta hora, estábamos peleando dentro de la legislatura porteña para que el sueño mayor de recuperar todo este predio sea una realidad. Y en esa pelea, porque todo nos costó, en aquella noche del 14 y 15N, hubo que transpirar la camiseta dentro de la legislatura, y ahí estuvo presente quien le puso el cuerpo de la primera hora, como Laura García Turión, que hoy está con nosotros. Y ahí estaba Virginia González Gas trabajando con nosotros, y estaba el Canca Gullo, y estaba Bruno Scrensi, y no digo nombres partidos políticos, sino gente que le puso el cuerpo a esta lucha, gente que acompañó esta militancia, que militó todo este trabajo de los compañeros para que esto fuera una realidad. Miremos 2 años atrás, ¿cuántos de ustedes estaban afuera de la legislatura esperando que esa noticia llegara de una buena vez, que esa noticia que nos permitirá de una buena vez por todas que se caigan esos muros que durante 30 años nos impidieron estar en el mejor lugar de la ciudad de Buenos Aires? Porque estamos esperando que se derriben estos muros que durante 30 años le impidieron a una generación y media disfrutar de este club tan grande, tan popular y tan nuestro, y tan de nuestros antepasados. Yo estoy seguro que hace 2 años atrás estuvieron los próceres de la fundación con nosotros, porque fuimos forzosos esa noche del 15 de noviembre, porque estuvimos en el cuerpo de Federico Monti, porque estuvimos en el cuerpo de los hermanos Col, porque estuvimos en el cuerpo de Antonio Scaramuzzo, porque estuvimos en el cuerpo de Manara y del padre Lorenzo Massa, buscando recuperar nuestro lugar. Y por suerte, el pueblo, porque esto fue de abajo hacia arriba, el pueblo azulgrana logró algo del cual toda la hinchada del fútbol argentino nos sigue felicitando 2 años después. Este es el orgullo más grande que tenemos, y quiero en esta noche de emociones darle el abrazo junto a los compañeros de la subcomisión del hincha a todos los socios refundadores de San Lorenzo de Almagro. ¿Son los chicos delante? Ok, son los chicos delante que siempre, menos en el 17º, se llevaron alguna cosa. De acuerdo.
1100. Él nunca se llevó nada, lo quiere 1100. 2000. 2000. Ahí tenemos 2000 pesos por el pueblo de Libertadores. 2000. 2000. 2000. 2000. 2200. 2200. Te voy a matar. 2200. 2200. Los chicos de iluminación, podremos girar o bajar. Ahí está. Así, ahí está. Bárbaro. 2200 tenemos. 2200. Lo hacemos rápido y terminamos. 2200 a la una. Nos vamos a franelear. 2200. ¿Cuánto? 2300. 2300 los chicos de la Peña del Oeste. 2400. ¿Quién dice 2400? 2400. 2400. Se me retiró. 2300. 2500. 2500. 2500. 2500. 2500 a la una. Se lo van a llevar, ¿eh? 2600. 2600. 2600. 2700. ¿Quién va a 2700? 2007. 2007. 2007. 2600 tenemos, ¿eh? 2007 y se lo llevan. 2007 y se lo llevan. A la una. 2007. No levanten la mano si no van a ofrecer bien. 2007, chicos, vamos. 2007 y se lo llevan ustedes. A la una. Ahí está, están deliberando. Le vamos a dar 2008. 2800. A la una. 2800. A la dos. 2800 a la tres. Se lo lleva la Peña del Oeste. 2800 pesos la Peña del Oeste. Nos quedan cuatro subastas. Se van preparando los chicos de los embajadores de la.
gracias por todo, gracias. Último tema, Soy de San Lorenzo, vamos vaya al frente. Que acá está tu hinchada, que acá está tu gente. ¿Por qué? Para los que ya no están, che. Vamos a San Lorenzo, es muy diferente. Este sentimiento, nadie lo comprende. Chau, que no tiene explicación. De cinco locos que quieren a este club. Muchas gracias. Chao, gracias.